Oli, buenos días. Bueno, buenas tardes. ¿Qué hora es? Sí, ya son las 12:30. Me levanté súper temprano, me levanté a las 8. Tenía todas las intenciones de grabar. Me hice estas trenzas antes de cambiarme y todo. Y ahora estoy limpiando mi cuarto. O sea, iba a grabar, lo vi en mi cuarto. Van a ver dónde grabo. Una pequeña toma de el desastre que está mi cuarto. Dije, no puedo ver tantos zapatos tirados por aquí, por allá. Así que ayer también saqué toda la ropa que no uso y normalmente la dono, o a veces hay cosas que las como que nunca las he usado, entonces se las vendo a mis amigas. Pero las otras cosas que son un poquito como que más viejitas, tampoco así como que con hueco, pero sé que nadie me las va a comprar ni nada, siempre las trato de donar. Y bueno, hay cosas también que son nuevas que también las dono, por si acaso. Pero bueno, en fin, ese no es el punto. Una cosa es que no grabé. Tienen que ver a la parte de atrás de mi cuarto, porque por acá sales. Parezco lo que sea. Todo como que el closet está repleto de zapatos sucios. Así, no sabía que tenía algunos zapatos. Me había olvidado de otros y están totalmente cochinos. Así que estoy encargándome de limpiarlos y de deshacerme de los que no uso para nada. Así que una vez que termine de limpiar, voy a pasar a editar. No a editar, a grabar mi video, que todavía no tengo idea qué va a hacer. Pero para ese entonces me voy a tener que deshacer las trenzas, bañarme y volvérmelas a hacer. Qué horrible. Ya me aburrí. Me quiero bañar, pero sé que si me baño después todo me va a dar como que asco. No voy a querer ni siquiera tocar el trapo, ni seguir limpiando. Y ay, parece que te dieron una cana. Y me acabo de acordar, me levanté en la mañana y no me acordaba que mañana era mi cumpleaños. O sea, probablemente ustedes estén viendo el video hoy mismo, que es mi cumpleaños ya. Gracias por decirme feliz cumpleaños. Pero hoy, 8 de abril, no es mi cumpleaños. No tenía idea. Y una amiga estaba como que, ¿qué vas a hacer por tu cumpleaños? ¿Vas a estar en Trujillo? Hay que juntarnos, hay que vernos, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Es ley seca, le dije, no se puede hacer nada. Así que simplemente hay que reunirnos. Y me dijo, Fabricia, vas a cumplir 21, que no sé qué. Y dije, voy a cumplir 21. Ahí fue como un shock, shock. Ahí sí como que me chocó. O sea, me di cuenta, desperté y dije, uno, dije 21. Ok, 21. Creo que me gusta quedarme en 20. Ay, no quiero, le juro que quiero llorar. No me emociona mucho ese cumpleaños, para nada. Pero también dije 21, soy legal en todo el mundo. Tengo que celebrar. Así que bueno, al final me animé. Imagina cómo estaba con toda esa limpieza de zapatos, que en verdad, miren. Miren, eso es poquito. Está todo un desastre, ya todo me da demasiada flojera ahorita. Pero dije, bueno, tengo que celebrar, así que bueno, al final me animé y le dije, ya, escribí por un grupo donde están todas mis amigas de Trujillo y dije, vayan todas a mi casa mañana a las 7, vamos a hacer karaoke, vamos a tomar un poquito, porque no se puede tanto, y ya, nos vamos a divertir. Espero divertirme porque voy a cumplir 20. Hasta ahora no he salido de mi casa, estoy enclaustrada acá con este trabajo y hay un montón de cosas. Todas esas bolsas negras que ven, esa y una que está por acá, esas son cosas que voy a donar y atrás tengo más para donar, tengo otros zapatos para donar, pero se me acabaron las bolsas negras, así que no sé dónde las voy a meter. Bueno, hoy mismo viajo en la noche a Trujillo y mañana voy a poder ver a Rafita. Eso también me emociona muchísimo. Y no sé dónde poner mis zapatos. Tengo como que esos cuadrados de madera, pero ya no me gustan tanto. Tengo este mueble que lo odio, que lo quiero sacar. Tengo papeles ahí que quiero como sacarlos. Tengo demasiadas cosas. Tengo estos huecos, pero son como muy profundos. Entonces, cada vez que saco zapatos, están llenos de polvo, como manchitas, como si fuera hongo, así horribles. Entonces, no me gustan. Creo que voy a empezar a meter mis carteras. Y estaba pensando poner mis zapatos en el closet de atrás, en la parte de atrás, que es una división parecida a esta, pero está como que por la mitad, entonces pensaba ponerlos así, como que en la parte de ahí donde yo los pueda ver y esté como que a mi altura,
Pero arriba hay como que un colgador y están todos mis jeans colgados. Entonces, como que me deja este espacio chiquitito para poder ver yo mis zapatos. Entonces, tampoco es que me esté diciendo como toda una remodelación y no me convence nada. Tengo que comprarme un mueble o mandarme a hacer un mueble para zapatos. Urgente. A esto es a lo que me refiero. Tengo esto que no sé por qué está acá. Y este mini cuartito está lleno de zapatos. Aquí, ahí. Bueno, estos están acá. Aquí encima había más zapatos. Todos los saqué. Quiero sacar estas cajas. Y aquí es donde yo les digo que quiero sacar todo esto. Voy a poner un poco más atrás. Me acuerdo que es un desastre, perdón. Quiero sacar todo esto y todo esto. Y empezar a poner mis zapatos acá. Pero obviamente no me van a alcanzar todos. Entonces dije, los pongo aquí. Bueno, ahí no. Pero los pongo como que en esta zona. Pero ahora, ¿dónde pongo eso? No tengo idea. Así que creo que voy a usar esto y esto. Pero no sé dónde meter mis cosas. No sé qué hacer. La verdad, esto es un lío. Ahora, ¿entrarán también zapatos acá? De repente los meto acá. Puede ser buena idea. Ahora que ya no tengo ropa, quiero que vean la miseria en la que estoy. O sea, tengo polos que son más para pijama. En verdad. O sea, eso está full repleto de ropa. Tenía ropa así. Estaba así todo rebalsando. Acá hay un solo polo. Y en esto he quedado porque ya saqué todo para donar. Eso está full también. Ya no hay nada. No hay nada. Es más, eso tampoco debería estar acá. No, eso también es para donar. En verdad, estas cosas también deberían ser para donar, pero tengo como que un apego. No lo quiero donar. Eso también es para donar. Todo este buzo completo, por ejemplo, también creo que lo voy a donar, pero en verdad es un poco nuevo. Y sé que si mi mamá lo ve ahí, me va a decir, ay, ¿por qué? No sé qué. Y es un poco así. Pero bueno, uy, encontré otros politos. Ahora quiero juntar todo. Voy a tratar de juntar todo en un solo lugar para tener espacio para mis zapatos. Si no, en verdad no sé qué voy a hacer. Ese podría ser el vlog más aburrido que vayan a ver en su vida, porque en verdad no he salido de mi casa y pueden ver mi cara de recién levantada. Hace una marca de la almohada. Me dolía la espalda y dije, bueno, voy a descansar un rato. Y me quedé dormida 2 horas. De 2:30, casi las 3 hasta las 5, que ya son las 5, ya casi oscureció. Y todavía no termino con todos los zapatos. Lo único que tengo que hacer es ponerlos en bolsa, así que manos a la obra. Quiero que vean todo lo que tengo para donar. Todas estas bolsas, esta bolsa enorme, todo esto. Y algunas de estas carteras. Y acabo de ordenar. O bien, está todo higiénico. Y acabo de ordenar mis zapatos. De la peor manera, no me gustó esto porque tengo que sacar esas cajas. Pero por lo menos se ve un poquito más ordenado. Estoy en proceso de ordenar eso. Miren todos esos como ganchos que no he usado. Quiero limpiar todo esto. Tengo que limpiar toda esta zona todavía. Me falta un montón. Estoy empezando a aburrirme. Todos estos son zapatos que están a la venta. Bueno, que ya los vendí. Algunos ya están vendidos. Hay zapatos completamente nuevos. Sí, estoy vendiendo mis Adidas porque ya no me quedan. Son enanas. Y estoy por tomarle foto de estos que son de mi hermana y en verdad están relativamente nuevos, así que los voy a tomar una foto y se los voy a vender a mis amigas. Y nada más interesante, estuve cargando todo el día. Mi meta hoy día era grabar y estuve cargando todo el día la cámara mientras me distraía arreglando todos mis zapatos, pero no sabía que todo esto me iba a tomar tanto tiempo. Es un montón. Ay, me enfoca. Mi futura donación. Todo lo que ven acá. Probablemente sea el vlog más aburrido que vayan a ver porque todo ha sido dentro de mi casa. Pero si quieren ver algo interesante, me compré estas ampollas que se llaman Regeneradora Seco. Mi empresa es súper seco. La marca es Placenta Life Salón. Y sale para cabello seco. Como habrán visto, mis puntas están horribles. Lo bueno de estas es que no se tienen que enjuagar. Me traté de comprar unas, me leí todas la parte de atrás. Y como que había unas en las que tenías que dejarlas por un tiempo y, o sea, por un ratito después tenías que enjuagarlas. Pero esta felizmente no, te la pones y después simplemente te peinas como de costumbre. Y así que me lo voy a poner ahorita. Pero tengo miedo, ¿eso es vidrio?
¿Ven? Eso es vidrio. Tengo miedo que todo salga, explote. No sé cómo ponérmela, pero a ver, voy a poner esto aquí. Bueno, a tratar de colocarlo de una manera mejor acá. Estamos. Bueno, espero que no se caiga el teléfono. Pero lo que voy a hacer es... Ay, no, tengo miedo. ¿Cómo la abro? Dos ampollas, ya. No sale como... No hay pasos a seguir. Bueno, supongo que tengo que reventar esto. No, pero es vidrio y si sale volando. ¡Ah! ¡Qué miedo! Bueno, si era así, con fuerza, da un poco de miedo y ahora no sé cómo aplicarlo. Bueno, que no voy a terminar nunca. Voy a tratar de peinarme un poquito antes, no sé. No, ya. Vamos a echar un poquito en la mano. ¡Ay, se me derrama! Vamos a empezar a aplicarlo. Dígame cómo se aplica una ampolla. Ah, ya sé cómo se aplica una. Me imagino que así, ¿no? Lo hago como que... Porque sale masajear. Bueno, sí. Debe ser así. ¿Cómo se acaba? Espero que... Voy a hacer esto, como dice ahí, durante las primeras semanas, dos veces. Dos ampollas en una semana. Huele horrible. Huele horrible. Huele. Huele alcohol, pero. Como que alcohol podrido. El alcohol nunca se pudre, pero. Huele así. Bueno, quiero ver resultados, ¿ok? Me estoy poniendo algo que apesta. Y que además no sé cómo se pone y me estoy mojando todo. Queda un poquito. Se cae. Bueno, vamos a ponernos todo acá. Simplemente voy a hacer esto. Está. Y ahora voy a empezar a masajearlo todo. Ahora me queda todo grasoso ahí arriba y me muero. Bueno, dice que tengo que masajear por 3 minutos. Eso es como un mini tutorial. Ay, se me está cayendo la gota por la frente. Huele horrible. No tiene ni idea del olor. Cuando les sigo contando que también encontré un lugar para mis carteras, me decidí por poner mis carteras ahí en donde estaban mis zapatos antes, en esos huequitos. Ahorita les enseño. Está bastante bien. Forré dos carteras porque, bueno, son las que más uso, pero como que las quería tener guardaditas por un tiempo. Bueno, mientras me voy masajeando les voy enseñando para que no sea aburrido. Ahí está. Puse como que una al fondo, una Michael Kors al fondo, estas dos chiquitas. Esta es una Coach que me trajo mi mamá y esta es una Guess que me regalaron por Navidad. Y acá están como que las que son así sin marquita y como que uso más a diario. Estas las uso más como para salir. En verdad la Guess la usaba a diario. La usé para viajar a Argentina y... Pero me di cuenta que en verdad son bastante bonitas y prefiero cuidarlas un poco más. Y bueno, tengo un montón de carteras por regalar también que no uso para nada. Así que me quedé con unas 5 carteritas, pero es mejor dárselas a alguien que sí las va a usar. Bueno, esto huele horrible. Pero creo que ya está. Voy a usar esto por, como ya le dije, hasta que se acaben, o sea, van a ser 2 semanas y les voy a dar noticias. Me olvidé que antes de la ampolla lo que quería hacer realmente era, bueno, ya me estoy peinando, enseñarles mi outfit de viaje. Es un polo que encontré, me gustó, no lo usaba hace tiempo y tiene atrás como que unas cosas así cortadas, una casaca de jean porque en el bus a veces hace frío, jean aparte y mis...
Esperen. Y mis Converse blanquitas. Con mis medias Converse también, que son súper llamativas. Eso. Esta es mi cara. Voy a ver si hago una toma en el espejo, aunque todo está desastroso por acá. Ahí está. Este es mi outfit para viajar. Yes. Este polo me gusta. Siempre pensé que era demasiado corto, pero ahorita lo estoy viendo y es como normal. Por eso me puse la casaca también, porque no quería algo ultra corto. Y esa casaca la amo. No dejó mal olor. Ya sé a qué huele. A una crema que usaba hace años, que era de la marca Conceal. Y me pareció horrible ese olor. Huele exactamente eso. Pero me ha dejado el pelo súper rico para peinarlo, ¿ah? Suavecito. Llegamos. Vea, me acaba de admitir que también se deprimió cuando supo que iba a cumplir 21. Estoy un poco deprimida, la verdad. Parece comiendo tortas. Pecando. Bueno, es que lo que pasa es que hoy día me lo vi. Pero todo mi vlog fue en la casa. Limpiando. Así que bueno, ya todos se han puesto posición para dormir. Así que voy a dormir también. Voy a dejar el vlog aquí. Mañana es mi cumpleaños.